Hola. ¿Cómo es que sigues dormido todavía? ¡Qué feo huele! ¿Cómo les veo? Ya llevas 3 días así. ¿Y a ti qué? Y además, descubrí por qué Leti no te pela. No me interesa. Y tiene un secreto. ¿Un secreto? ¿Cuál? Hace algo por las noches. ¿Por las noches? Baila ballet, música, danza, ya. Y es que... ¿Ese milagro? ¿Que quieras cotorrear conmigo o qué? Nada. Cotorrear. Echar chela. No más. Qué chingón se ve. Está bien chingón a la vista, la verdad. ¿Te acuerdas? Cuando estábamos morros. Simón. Qué tiempos. Pues sí, pero ya pasó. Ya pasó. ¿Y? ¿Qué me quieres cotorrear? Me corrieron. No mames, ¿de la chamba? Injustamente, hijos de su pinche madre. Puta, qué mal pedo, güey. ¿Por qué o qué? Nada, llegó un gerente nuevo, le caí mal, mandó la verga. No me la voy a cobrar. Pinche Leo, ya vas a empezar, güey. Siempre haciéndola de pedo, siempre peleándote con todo el mundo. Ya, cabrón, aliviánate. Voy a chingar, cabrón. ¿Marlon Pitt? Sí, señor. ¿Ese es tu nombre? Bueno, lo que pasa es que usé el de Marlon Brando y el de Brad Pitt y por eso me hago llamar Marlon Pitt. Ya veo. ¿Pero cómo te llamas en realidad? Alberto Castro. Ah, bueno. ¿Y qué experiencia tienes? Ah, no, hombre, he hecho novelas, comerciales, películas. Si yo le contara. A ver, ven, acércate. ¿Estuviste en My First Movie? Sí, señor. ¿Y qué papel hiciste? Pues algo de extra. Ah, bueno, siéntate. Sí. ¿Te parece bien que hagamos una prueba? Por supuesto. Ópera. Musical. Infantil. Contratado. ¿Qué andas? Vengo a hablar con ustedes. Digo, como saben, pues lo de Fito va en serio, ¿no? Y me gustaría, pues que ya no le inviten de tomar. A mí sí me hace una mamada eso de los alcohólicos anónimos. Que 24 horas sin tomar. Que no te juntes con los que toman. Neta no. A mí no me late. Pues a mí sí me late. Si Fito le está echando ganas, lo tenemos que apoyar. Tenemos que hacerlo porque es nuestro amigo. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? Pues apoyarlo antes de que se haga más daño, ¿no creen? Sí, como saben, pues él y yo tenemos planes. ¡Goloso! Ustedes saben que yo sí lo quiero bien. ¿De cuándo acá te salió el amor? Rafa, ya no. Ya estuvo. ¿Qué, no se supone que son amigos o qué?
Ay, Dios. Espérame tantito, ¿eh? Ya regresé. Mi miembro es muy ancho, ¿eh? ¿Eh? Pues sí, está gordito. Pues por el momento sí. No me refiero a eso, o sea, de que te cabe en la boca. Pues es que me estoy poniendo una crema que en unas semanas me va a crecer como unos 5 centímetros. Ay.